nombre del apicultor. Sin esto no puedes hacer nada. Cuando se cabrean, tienes que echarle zumo. Ya está, ¿no? Normalmente damos un poco de humo por la piquera, para que vayan las de adentro ya controlando el humo. Voy a castigarles un poco más porque tengo miedo que estéis mal vestidos y os pica alguna. Voy a castigarlas un poco, no las tenía que castigar tanto. Yo no las castigo tanto, ¿eh? Como veis, desapareció. Están llenándose, están intentando coger la miel de adentro. Bueno, Lu, tú preparas dos núcleos, ¿no? Hacemos sitio por aquí cerca, el sitio más fácil. A mí gustan mucho las tapas de las colmenas planas, porque valen para pollo, para otra cosa. Porque hay colmenas que las tienen picudas, si no, picudas como un tejado de una casa. Y no, no puedes, no te vale para nada, no puedes dejar cosas. Salen zánganos, ¿eh? La familia ya come. Voy a ver si intento bajar el trabajo. ¿Y la reina dónde está? La reina, ¿quién sabe? Está por ahí adentro está. Bueno, con esta dosis de humo creo que tengo suficiente para no matar mucho la. Ahora normalmente te tiras a los cuadros que estén cerrados o perculados, ¿eh? Y es lo que está en la miel madura. Empiezas a sacar por la izquierda, para ir desahogando la caja hacia un lado, porque si saques por el centro puedes estar en ahí y matarla. Normalmente casi nunca está por la izquierda, ¿eh? Sacas el de la izquierda, está totalmente. Cuando, por ejemplo, ha estado perculado las tres cuartas partes, o perculado es que está cerrado, ¿eh? La miel, ¿no la ves? Cuando dicen los libros que cuando las tres cuartas partes están cerradas, que se considera que la miel está madura. O sea, que está más de las tres cuartas partes, porque casi no tiene nada. Incluso cuando no está, una prueba que puedes hacer es que cuando no está cerrada la miel, intenta sacudir. Y si no cae, está madura. O sea, que este cuadro no te voy a decir que sea del 10, te doy del 8, o casi del 9. Entonces ahora las barres, ¿eh? ¿Mueren muchas cuando estás ahí? No, que va a morir, no muere nada, mira. Las barres. Vas barriendo las abejas del panal. Cuando veas que no queda ninguna, se los das al ayudante. El ayudante los cierra en el maletín. Pero bueno, casi de Dios, mira. No hay queda nada por aquí, por allí igual. ¿Un cepillo? Por aquí, ¿no? ¿Un cepillo? No, espérate aquí. ¿Cómo lo quieres? Así, ¿eh? A ver. Y yo, Patricia, apóyolo aquí. Para que no esté colgando, porque pesa 2 kilos, ¿no? Y sobre ese punto de apoyo voy girándolo. Esto pesa 2 kilos. Ahí los demás. Cuando tú quieras un cepillo. Cepillo. Vas cepillando suave. El cepillo, mira, este cepillo es mucho mejor que ese, que está en caldero. Ese tiene las dedos de nylon más rígidas. Este las barre mejor. Ese es muy rígido. ¿Mira cómo se cabrean? No, que se van cabreando. Si se cabrean el ayudante, ya tenía por el sonido. Cuando se están cabreando, el ayudante ya tiene que estar echando humo. Cuando se cabrean, ¿qué le digo? Ahí va otro. Cabrean, pues mira, vienes un poquitín, darles un poco. Ahora estoy obligándolos a pasar para el cajón de abajo. ¿Eh? Darles un poquitín de humo. No les gusta, no lo pueden ver. No es un guantazo de casa, mira. No debes de meter mucho humo para abajo, porque la mía, si está abierta, si está cerrada, si está cerrada el humo no entra, pero si hay mucho panel abierto, puede, no hay que sea malo, pero puede oler como yo digo, como amortillo, porque puede ser un mar demasiado panal. Entonces normalmente hay que emplear esta nube horizontal, porque está marchando el humo, ¿comprendes? No va hacia abajo. Cuanto más hacia abajo puede coger la miel humo. No hay malo, pero oye, no se puede saber algo. Vuelvo a separar siempre para acá. Vuelvo a separar para aquí y a barrer. Mira si tiene menos cerrado. Y un cuadro que vale, pero tiene menos cerrado. Por eso lo está totalmente cerrado. La reina normalmente está hacia donde está la cámara de cría, está hacia abajo. La reina está por aquí o en la cámara de abajo. Porque ahora al estar echando el humo por arriba, ella tiene que tirar para abajo.
Normalmente tienen que tirar debajo. O echas este fuera de la colmena, ¿eh? Si también echas tanto humo, ellos se tiran fuera. Y puedes salirte la reina y perderla. Normalmente, si no abusas de humo, la reina va a tirarse abajo. Está en el piso del medio o abajo. ¿Y la reina cuánto mide? La reina es un poco mayor. Esas zonas centrales que tienen tanto brillo, que están saturadas de miel. ¿Cuál? ¿Esto? ¿A tanto brillo esto? Ah, sí, están vacías. Es miel, no, están llenas pero sin cerrar, sino preculadas. Bueno, esta fase es siempre repetitiva, ¿eh? Es que ahora para la invernada ellas suelen meter la miel para el lado del nido de cría. ¿Lo aguanto un poco? No, pues no están cambiados. ¿Eh? Pues mira que te voy a quedar ante ellas yo. No. Empezando a andar todos los días. ¿Saco uno? Sí. Esas están limpiando la miel que queda. Es el penúltimo, ¿eh? ¿Cuáles? Esas que están puestos cuatro. Estos están vacíos, ¿no? Sí, pero como queda siempre mojado de miel. También es ahí ya un bien. También ya estaba ya bien, porque hacemos limpios. ¿Lo coges bien ahí? Sí. ¿Y luego que empiecen enseguida otra vez a hacer miel? Para el año que viene. Bueno, si vemos tiempo, todavía lo cogen ahora. ¿Y de qué comen? Pues todas las flores que hay. Un año. Ahora a ver. Es un producto natural total que puedes eliminar el azúcar. Puedes eliminar el azúcar totalmente, porque se oye, claro, se oye muy ambión, hay que estar aquí todavía. Con estas cuartas partes ya se considera que está un buen cuadro. Entonces, ¿qué puedes tener aquí? ¿Un 10%? Te lo paso. Sí, sí, pasa. No tengo prisa ninguna, ¿eh? Pasa. ¿Te vale? Sí. Bueno, ahora voy a proceder a retirar el cajón este que ya está vacío, al sacarle toda la miel. Sigo humando para abajo un poco, para que vayan para abajo. Le metemos una espátula por aquí. Y esta caja pasa ya para el almacén, para el invierno, guardarla. Se acabó. Ahí vas a quedar uno, ¿eh? A esta caja se lo robamos todo. No, este está sin precular. Saca ahí uno sin precular. Ahora cerrarás la tapa, ¿no? Mira, por ejemplo, a ver si te puedo enseñar un cuadro que está, mira, por aquí. No me lo gires. Habla sobre lo que están este haciendo. Este cuadro que tiene la cámara de abajo, lo están estirando. Está al 50% así. La cera virgen, que parte de una lámina estampada, lo están estirando, porque ahora hay hiedra, hay figos. Todavía están aportando néctar del campo, porque todavía hay algo ahora, de lo final de temporada, que puede ser madroño, figos, tienes también hiedra. Está metiendo el último de la cosecha. Es que tú todavía no sabes cómo parte el cero. Esto no está partido, esto es... ¿Tú viste un cuadro que van todavía estirando? Mira, a ver qué parte. Y el norzano está mayor. Tienen que estirar. A ver si te enseño un zángano, mira, son todo obreras, pero por aquí no te puedo enseñar un zángano. Los zánganos puedes cogerlos con la mano tranquilamente. Pero lo están cerrando. Eso está cerrado. Está lleno de miel y lo están cerrando. Y entonces por aquí abajo están estirando el cuadro. A ver, claro. Y hay alguna abeja que se está pegando porque vienen a robar esta miel de otras colmenas. Hay algunas que se están pegando por ahí. Por aquí hay lucha, mira. No ves estar por aquí donde el dedo hay lucha. No sé si las ves.
Va para allá. Es que más peso que este y hay mucho, ¿comprendes? Ahora, suelta ese peso. Ya ves, el motor cómo funciona, ¿eh? Pasa que no hay mucho problema porque cuesta abajo, va solo él. Hay que tirar. Engancho el winche para que no me gire, para poder extraerlos para allá fácil. Damos un poco de humo alrededor, para que marchen los que vienen por aquí, que olieron la miel, y vamos a soltar los dos primeros. Y para tu fame a mí, que viene para acá. ¿Esto? No, no, digo que me atufa y me protege. Decís que podían picarme, pero con el humo bien para acá, no me pica. Dale, dale humo. Dale humo, tú dale humo por aquí. Dale humo así que va a escapar. Sigo sacando, ¿no? Si te quedas que te no te hacen nada. Dentro, no vayan a picar a Patricia dentro. Porque oye, el que esté acostumbrado a ella, ¿sabes? A ver que pasa un poco del aguijonazo, pero primero hay un alfiler, ¿eh? Mira cómo sube, ¿ves? ¿Se quedaron por ahí? Este es un cuadro que toda esta parte superior más clara. Eso fue miel en su día, pero en primavera la reina puso aquí, que es la parte más oscura, y ahora en el otoño bajó y llenaron de miel. Ella bajó para el piso, descendió para la cámara de cría, y una vez que nacieron las obreras de aquí, pues lo llenaron de miel. De la reina. Aquí la reina puso, llena de larvas. Entonces la larva tiñe el color de la cera. Tiene ese color marrón oscuro. Para el operario que está ahí supergulando. No, pues está caliente, ¿eh? Se nota que calentó allí hoy. Claro, no lo ves, te tapo. No ves salir el barquillo por abajo. ¿Quieres que te deje un trozo con el cuchillo? No es correcto pelar por abajo. Hay mucha gente que pela así por abajo, pero no. Correcto es de la otra mano, es de allí. Así por abajo no. Es un cuchillo de sierra que llaman, que mucha gente está contenta con él, porque va, ¿lo ves? Va como cerrando, no tiene dientes, no es liso como nosotros.
mucho pasar. Normalmente esto lo hacen las mujeres, sí, son las técnicas. Este parece un cuadro grueso, tiene la miel rojiza. Este normalmente está para pasar por esta torre. Hecho poco porque todavía tiene poco. Si hubiéramos sacado cinco cuadros.